next question. Hi, Ms. Jellison.
Interpretan el escolar de eso, pero esa interpretación al español para quien necesite también puede conseguir el enlace de la agenda para todos aquellos que quieren someter comentarios públicos. Si le gustaría compartir su comentario, vaya al enlace y nos aseguraremos de que la reconoceremos. En estos momentos me gustaría aprobar la agenda de esta reunión. Sí, del señor Fleming y el señor Cruz, todos esos a favor. La señora Manning, sí. Señor Fleming, sí. Señora Pengalo, sí. La señora Nancio, sí. La señora Campbell, sí. Ok, tenemos la moción para aprobar esta agenda de esta semana. La señora Pengalo dice sí, la señora Anuncio sí, el señor Fleming y todos esos a favor. Señor Fleming, el señor Fleming, el señor Pengalo, el señor Cruz, sí, la señora Anuncio sí, la señora Campbell, sí. Todos los 7 miembros aprobados. La próxima en nuestra agenda es los comentarios públicos. Cualquier persona que haya aprobado o que haya enviado un comentario público. Tenemos uno de Ellen Finn, el 30 de Oakland Street, y le gustaría hablar a ella misma. Señora Flynn, si está presente, la vamos a poner en mudo, quitar de mudo. Ok, soy la señora Ellen Finn, de la 32 Oakland Street en Salem, Massachusetts. Nosotros escuchamos siempre cuáles son, cómo es la legacía de Collins, y es que mejorar a Collins como la encontramos. Hemos trabajado en Collins por mucho tiempo y he visto, disculpe mi gato. Creo que todos los retos han sido bastante difíciles, pero sobre todo la pandemia ha hecho las cosas aún peor. Pero no creo que sea la única cosa que tenemos que lidiar en la escuela. 56 de nuestros estudiantes están consideradamente económicamente dificultados. El 68% del personal es muy dedicado. Utilizamos todos estos números y parece que tuviéramos mucho, pero como maestros, de que todo lo que hemos mencionado son bastante importantes para nuestras escuelas y para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes necesitan apoyo. Las formas en que estamos disciplinando a los niños no es la mejor forma. Algunos comportamientos negativos necesitan ser abordados inmediatamente. Los maestros necesitan entonces enseñar. Lo que he dicho es que los estudiantes que están buscando ayuda, necesitamos ayudar. Por favor, tenemos que ayudar a los estudiantes que necesitan y que necesitan más apoyo. Estamos muy tenemos muy buena suerte de que tenemos todo el apoyo del señor Cruz y aún necesitamos más ayuda. Por ejemplo, Stephanie tiene mucha dificultad para prestar atención en clase. Los estudiantes no tienen todas las herramientas para describir todas estas situaciones en clase y entonces ayudar en el salón de clases, pero ellos no están solos. Este reajuste puede que suceda rápidamente, y es muy
probable de que los estudiantes puedan aprender. Sin embargo, es muy difícil de que los maestros también estén prestando atención a todos los niños, no solo a las lecciones que dan, pero también a los comportamientos. Cuando, no es justo decir que los niños están listos para aprender. He visto este escenario jugar y jugar en muchos tiempo. No digo que esto sea la única forma, es la única necesidad que tienen las escuelas públicas de Salem, pero es una forma de empezar para nuevas prácticas y mejores prácticas para todos los estudiantes y todo el personal que trabaja directamente con los estudiantes para ayudar esas relaciones entre los estudiantes y el personal. Además, estoy preocupada de que muchos de estos maestros se puedan ir muy pronto. Gracias, señora Fenn, por sus comentarios y por todo el trabajo que hacen nuestras escuelas. ¿Algún otro comentario público que necesitemos anotar? No. Sí, señor Cruz. Solo un recordatorio de que nuestra representante estudiantil está aquí y le gustaría dar su reporte antes, porque entonces no tomamos, si los estudiantes están aquí para su demostración, se quedarán aquí un poquito más tarde, ¿está bien? Este reporte va a ser bastante corto. Sí, es que hemos tenido algunas demoras porque tuvimos vacaciones. Estamos entonces planeando tener un retiro. Estamos tener este retiro para poder entonces solidificar todas las fortalezas del Consejo Estudiantil y cómo podemos entonces desarrollar habilidades organizativas y todas campañas de justicia restaurativa. Nos vamos a reunir este viernes para en la Escuela Superior de Salem, donde vamos a poder entonces reunirnos en virtual. Y después esto, entonces haremos entonces el retiro si es posible. Y estoy entonces abierta a cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta o comentarios para Agua? ¿El retiro es solo para los estudiantes de la escuela superior o algo que sea regional? Es para todos los estudiantes que quisieran unirse al consejo. Pero son todo para todos los estudiantes. ¿Algún otro comentario o pregunta para Agua? Quiero que sepan que estuvimos de segundos en el Turkey Cast. No necesariamente algo que tenemos en la agenda, pero es curioso compartir. Gracias, Agua. Me imagino que tiene que irse. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por todo el trabajo que están haciendo. Ok, entonces el próximo va a ser la presentación de los educadores. ¿Y por qué entonces no empezamos con la escuela Carleton, que nos va a mostrar qué está sucediendo con los niños? Gracias por invitar a Carleton para compartir. Estamos muy emocionados de compartir quienes son estudiantes que transicionaron a uno, a Finn, que era un estudiante de A1 y ahora está en E2. En Carleton es bastante importante cómo ellos se mueven de cohortes a cohortes. Si es que me gustaría que pudiéramos compartir esto con los miembros del comité. Tengo unas diapositivas. También invité a la señora Masucci, que es Gali, la maestra de Gali,
Ella es la maestra de matemáticas y también fue maestra de cine. Y también a la señora Fisher, que recibió a Finn este mes. Ellas están aquí para apoyar a nuestros estudiantes. Y tenemos entonces la presentación. Cali, ¿estás listo? Ok, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver esto? ¿Listo, Gali? Estos son tres hechos interesantes que quisiera que mi maestro supiera de mí. Me gusta dibujar, me gusta escribir y me gusta colorear. Me gusta... estoy listo para moverme a E1 y puedo leer mucho, puedo independientemente leer, puedo seguir las reglas, me gusta leer y puedo escribir la los tres hechos importantes que me gustaría mi maestro supiera de mí. Me gusta colorear, me gusta hacer los números y me gusta escribir. Creo que eso es todo. Gracias, Cali, por compartir esa información con nosotros. Okay, mi presentación de la transición de fin. Estoy listo para seguir a E2 porque puedo hacer más matemáticas, puedo leer más, puedo escribir más. Quiero estudiar matemáticas porque puedo encontrar nuevas formas de hacer división. Puedo decir que 25 es 4 y puedo hacerlo porque sé que es división. Y yo sé que 4 por 5 es 20, puedo saber de que 20 entre 5 es 4. Otra forma de mejorar mis matemáticas es aprender el área de modelo. Por ejemplo, 5 es la longitud. Como los adultos les gusta leer, a mí me gustaría leer cualquier libro que quisiera. En A1 pude leer muchos cómicos. Ahora puedo leer otros en otras formas en que los... Estamos utilizando entonces, por ejemplo, las unidades para comprar. Y puedo crecer como escritor. Puedo crecer como escritor ahora que puedo escribir mejor y más largo. También ejemplos. Puedo poner historias de 13 páginas y puedo poner más diálogos. Y otra forma en que he crecido como un escritor es que puedo agregar un párrafo. Y también puedo escribir una historia más larga. Y la forma en que he crecido como estudiante, como persona, es que escucho a mi maestra cuando ella habla. También aprendo muchas cosas, por ejemplo, sabía que la vacuna pesa un sexto de grano de sal. Otra forma que puedo aprender es que puedo escribir y leer unas preguntas en voz alta. Diez cosas que quisiera que mi maestro supiera de mí. Me gustaría que mi maestro supiera que me gusta el skateboarding. Quisiera que supiera que me gusta leer
y que me gusta ver, leer un buen libro. Me gusta también que mi maestro sepa que me gusta matemáticas. Y lo que más me gusta de matemáticas es la división. Me gustaría bajar. Y también lo que me gusta es educación física porque puedo entonces tener muchos juegos y deportes. También me gusta coleccionar minerales y rocas y me gustan todas las historias y también me gusta jugar el tenis. Juego. Preguntas para mi nuestra maestra. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu sección más favorita? ¿Cuál es tu libro favorito de leer? ¿Y qué quisieras aprender en matemáticas? Esto estaba estupendo. Fue un placer escuchar de Gali y de Fen sobre su transición. Y me encanta para poder reconocer la Escuela Carleton, para hablar sobre el cambio en la Escuela Carleton y así como podemos ver para cómo ellos llegaron a cambiar a la próximo nivel de escuela. ¿Hay algunas preguntas para nuestros estudiantes? ¿Puedo preguntar si Beth Angelison puede dar un resumen sobre el programa de E? Nuestro P número uno es el estándar de kindergarten. Entonces, a las personas que están en el programa P1 están en ese programa. En el P2 están siguiendo en el estándar del el programa que tenemos en la escuela. Y posiblemente una información sobre la transición de los estudiantes. No solamente es para si van cambiando de uno a otro. Sí, entonces nuestros estudiantes llegan y basan todas las informaciones básicas. Y cuando los estudiantes tienen y ya completan los estándares, cuando están preparados emocionalmente, ellos son promovidos para el próximo nivel. Con los estándares de P2 son para los estudiantes de primero y segundo, que incluye la ciencia, la matemática y estudios sociales. Cuando ellos completan eso, continúan al próximo grupo. Entonces, cuando llegan a ese y completan ese grupo, llegan y son promovidos al otro. Con la pandemia, solamente teníamos 6 estudiantes que llegaron a cambiar para el próximo grupo, especialmente porque los niños no estaban preparados académicamente y emocional y socialmente. Y nosotros teníamos que determinar si ellos estaban preparados y teníamos que determinar si ellos estaban preparados para continuar. Entonces, de 6 a ¿cuántos estudiantes? Muchos, dependiendo, habían de 50 a 60 estudiantes. Sí, pero ¿cuántos estudiantes en total? Tenemos 250 estudiantes. Gracias. Ellos hicieron un buen trabajo. Gracias. Gracias a ustedes. Hicieron un buen trabajo. Y no podemos ir, ¿sí? Al menos que haya algunas preguntas para Gali o Fen. Fen, Rick Reardon, buen trabajo. No, yo creo que Tony Hawk es el líder. Creo que él usa la patineta mejor. Sí, tienes razón. Bueno, muchas gracias a los estudiantes por estar con nosotros y todos los trabajadores de las escuelas ayudarnos. Sabemos de todo el trabajo que están haciendo y nos ayudan con los estudiantes llegando al próximo nivel cuando estén ready. Lo próximo en la agenda
Tenemos a Jeff próximo y creo que tengo la orden correcta. Y sí, creo que voy a introducir a Jeff. Gracias a nuestros invitados y a Jeff. Ustedes hicieron un buen trabajo. No creo que cuando estaba de su edad, no pienso que había tenido la oportunidad de hacer lo que ustedes hicieron. Ms. Fisher, no creo que no la ha mencionado antes y le agradezco a los tres maestros en ayudar a estos estudiantes a hacer esta presentación. Quiero mencionar que ustedes mencionaron que Salem High School y sacaron el segundo lugar en la lanza de los pavos. Y quiero mencionar que también Collins Middle School llegar a segundo lugar en esta actividad. Y quería reconocer ese esfuerzo. Quiero reconocer los comentarios de Finn. Dali Cruz había dicho algo mío muy con mucho valor. Hemos llegado a hablar fuera de mi oficina. Sus palabras son excepcional. Me alegra que Ms. Finn llegó a mencionarla en sus charlas. Pienso que nuestros estudiantes en el distrito son excelentes. Y quería mencionar que nosotros agregamos a dos esfuerzos en la escuela Collins. Nosotros llegamos a agregar un consejero bilingüe a nuestro personaje de las escuelas Collins. Y también agregamos otro empleado en nuestro programa de educación especial en la escuela Collins. Entonces, nuestros estudiantes tienen sus necesidades y tratamos de hacer lo posible para nosotros ayudar y apoyar. Y me alegra que Ms. Finn había mencionado estos apoyos y quiero reconocer y muchas gracias por su información y por sus sugerencias. Y ahora tengo la oportunidad gran para introducir a nuestros invitados, pero quiero decir dos cosas antes. Nosotros hemos desarrollado con la comunidad una declaración de equidad y nosotros estamos creando un hogar inclusivo que tiene que ver con el acceso y también en tratar de desarrollar un mejor plan, tratando de ayudar para que se agregue información sobre los planes inclusivos, incluyendo a la comunidad LGBTQ en la comunidad. Nosotros hemos tomado muchos pasos en el distrito y me encanta tener muchos participantes del comité de LGBTQ. También hemos creado muchos espacios en nuestras escuelas, como el GSA y hemos creado baños que son neutrales para que todos puedan usarlos y también tenemos planes para hacer entrenamiento apropiado como un sistema escolar. Tenemos mucho de que tenemos que aprender con todo lo que están ofreciendo en el país entero, para todos nuestros estudiantes que identifican como LGBTQ. Entonces tenemos a alguien que del equipo del estado, alguien que yo conozco por mucho tiempo, Jeff Perotti, que está aquí presente, y también alguien que es un experto. Y también tenemos otros invitados que él va a estar presentando. La biografía de Jeff está disponible en el paquete. Esto es uno de los programas más excelentes del estado. Y también quiero dejar saber que las escuelas seguras, el programa de las escuelas seguras es algo que nosotros seguimos y es súper importante. Y Jeff es uno de los individuos que nos está ayudando durante este trabajo. Mary Manning también ha sido alguien que aboga
y nos siempre nos recuerda del reto para poder ayudar a apoyar a los estudiantes que identifican como LGBTQ en las escuelas públicas de Salem. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer y nosotros hacemos todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes. Tenemos a Jeff que nos ayuda a mantenernos al día y también nos da información y ayudarnos a dirigirnos en la información con la información correcta. En esta agenda, nosotros tenemos información sobre las próximas cosas que debemos de hacer, pero también con respecto al público, la responsabilidad y los próximos pasos que debemos de tomar con las declaraciones de equidad en el distrito. Entonces, con eso, Jeff, ¿qué crees? Esto fue una introducción. Siento como que tengo mucha presión. Gracias, Steve. Aprecio tu liderazgo y el tono que has agregado a esta reunión. Steve, Mary, Kim y todas las personas que están presentes, Molly y Liz, que está como parte del LGBTQ, la Comité de Acción. Es un honor de ser invitado a esta comunidad y me encanta ser compañero en este trabajo. Me encanta la ciudad de Cielo y trabajar con ustedes en la ciudad completa. Entonces, eso es algo que aprecio. Muchas gracias por siempre tenernos en mente y por tenernos aquí presente. Voy a compartir mi pantalla aquí para enseñarle una página de la página web del estado. He sido parte del programa desde que ha comenzado en el 1993. Entonces, eso es como parte del Departamento de Educación. Eso es que tiene que ver con el anti-bullying, aprendizaje. No solamente sobre el clima de las escuelas como una iniciativa, pero sino también incluyendo como justicia social. Y una de las cosas que nosotros hablamos como parte de la identidad, cualquier cosa que crea visibilidad da importancia. Entonces, eso es lo que quiero presentar esta noche con las banderas. Sé que ustedes tienen las banderas y muchos de las etiquetas en el distrito. Tenemos los volantes que dice respete nuestras diferencias. Hay libros y hay muchos recursos que están disponibles. Entonces, estamos siempre hablando de revisar para tener seguridad. Entonces, cualquier información que alguien dé, identificando que nosotros somos un lugar seguro, siempre les motivo que continúe a buscar maneras de ser visible y también de lo que tiene un lugar permanente en la agenda del comité escolar. Eso habla mucho sobre su liderazgo y lo que ustedes hacen como un distrito en las escuelas públicas de Salem. En las escuelas ustedes tienen visibilidad y le felicito por esos esfuerzos y en el desarrollo de esos servicios que ustedes ofrecen y la plataforma de esta conversación. Entonces, le voy a enseñar una página en el Departamento de Educación del Estado. ¿Ustedes lo pueden ver? Ok. Esta es la página que está en la página del Departamento de Educación del Estado. Entonces pueden buscarlo en Google. Escuelas seguras, programas para estudiantes identifican LGBTQ. Entonces esto es para ayudar a crear pólizas o políticas en cada escuelas o distritos de escuelas. Tenemos entrenamiento y de asistencia técnica.
todas las informaciones que vamos a ofrecer en las escuelas públicas de Salem va a estar disponible bajo el desarrollo técnico. Hay diferentes recursos para el currículo. También hay información importante y recursos importantes de los que se identifican LGBTQ y información para los principales y también para los consejeros y información adicional de las leyes y políticas del estado. No voy a repasar por cada uno, pero ahora quiero enseñar a ver cómo puedo compartir mi pantalla. Me gusta cómo comenzamos con la voz de los estudiantes y la representante Ayanna Presley mencionó en cortas palabras que la empatía es lo que mueve el esfuerzo que se hace por medio del trabajo. Entonces, todo ese esfuerzo es el trabajo que estamos haciendo juntos y la creación de los espacios que están ustedes creando en las escuelas públicas de Salem. Entonces, para estos estudiantes que están todavía tratando de buscar su identidad, hay muchos términos que van a estar presentes, muchos términos que van a estar disponibles como recurso para todos ustedes, así para que todos estemos en la misma página. Entonces, déjame ver un poco aquí, a ver si podemos enseñar este video. Si ustedes pueden ver. Soy un estudiante avanzado del 3.8. Me encanta jugar mucho. Me gusta todo lo que hace. Yo participo en el track y cross country. Me encanta la escuela. Soy un estudiante de clases de honores, cual me alegra mucho porque estoy manejando las escuelas y los programas después de escuela. Me encanta la música, el cello. Me gustan otros instrumentos. Y también me gusta el tipo de muchacho, soy el tipo de muchacho o muchacha que me gusta variedades de cosas. Soy un afroamericano que identifico como queer o identifico como LGBTQ. Yo soy estudiante que se identifica como transgénero, femenino y lesbiana. Y soy un puertorriqueño que se identifica como desde Nueva Jersey y no me gusta no me gusta tener diferentes labels, no, simplemente identifico a los padres de una forma. Yo pienso que identifico como un hombre gay y hay diferentes formas en que no son definiciones tradicionales de géneros y sistemas como hombre o mujer. Y a veces identifico como alguien que está entre medio de los dos. Yo identifico gay y me criaron en México por 6 años. Sí, básicamente soy de New York y en New York ahora yo trabajo con diferentes estudiantes. No me identifico completamente como masculino o femenino, o no me identifico con un género específico. Perdone que eso dejó de compartir.
por mitad. Esta es la vida del Zoom. La llamada que entró inmediatamente se desapareció mi pantalla y no la pude encontrar en ningún lugar. Entonces, recientemente llegué a casar a mi sobrina con su esposa y ella hizo algo en Nueva York y ellos tenían un poco de ansiedad al próximo día. Entonces la audiencia lo iba a perdonar. Entonces, le aprecio a ustedes por ustedes ser tan acomodantes y ayudando y entendiendo todas los problemas técnicos. Entonces, ustedes son personas que son curiosas y le dan a las personas el beneficio y las lecciones que tenemos, pero con los términos y la terminología que va a estar presente. Yo tengo dos amigos que están conmigo aquí presente esta noche. Landon Callahan, cuando trabajé, Landon estaba en la escuela superior y en la escuela superior, presidente Obama desarrolló también quisiera introducir a Malí y Den, que están aquí. Son unos abogados bastante impresionantes para su familia. Es una voz bastante fuerte en cuanto a la equidad y todo lo que tiene que ver con identidad de género y sexual. Y quería entonces darle entonces un aplauso a todos los familias de la comunidad de Salem por tener esta conversación en estos momentos. Yo creo que las personas no solo están aumentando su conocimiento, pero su confianza en ello. En más tiempo en que hablamos y entre más lo discutamos, más nos vamos a sentir más cómodos. Hablamos muchos de que tengamos una mente como de crecimiento, tengamos oportunidades de aprender. Tratamos de crear entornos en que las personas puedan hacer preguntas. Por ejemplo, ¿el transgénero es un adjetivo o es un sustantivo? Es una, como se dice, es una persona transicionando o se está transformando o se está transicionando. Hablamos de muchas diferencias de la parte social, médica, pero espera, una persona que transiciona del kinder, estamos hablando de una transición social, no médica. Como por ejemplo, médica podría ser una persona que toma para bloquear las hormonas, es decir, hace una transición. No esperamos que todas las personas sepan acerca de eso, pero y esperamos que todas las personas puedan tener preguntas. Estamos siempre aprendiendo mientras continuamos en este trabajo. Mucho de esto es reconocimiento del trabajo y conversaciones y progresos que se han hecho alrededor de este tema. Siempre estamos aprendiendo y tratando de trabajar. Bueno, y con esto quisiera que Landon y Malo se introducieran a sí misma y que nos hablaran un poco acerca de la terminología.
Hola, soy Molly y Dan. Tenemos dos niños. Tenemos una niña que es transgénero, que está en tercer grado, en octavo grado, que es neurodiversa y también bisexual. Gracias, Molly y Dan. Pero creo que ustedes están teniendo cosas diferentes. Algo que quisiera decir es algo, es que si pudieran mostrarnos algunas fotografías de su familia y si nos pueden decir, compartir su historia y que fue bien y alguna de las cosas que usted se sintió apoyada. Creo que los maestros fueron algo muy importante en la transición de nuestras hijas. Ese primer año del kindergarten fue muy importante para ellas. Desde cuando Holden estaba en el preescolar, ella fue a una escuela en que no, ella era una coneja y a ella le gustaba entonces jugar con vestidos y no pensamos mucho acerca de eso. Pero el primer día del kindergarten, cuando fuimos a la orientación, lo primero que hizo fue, o que notó, que le estaban dando un locker de un niño. Porque me dan un niño de un... Es decir, había un niño jugando a un a fútbol en vez de el conejito que tenía anteriormente. Eso fue bastante sorprendente para nosotros y fuimos tuvimos que explicarlo, pero desde allí fue la primera pista para nosotros. Después 5 semanas después se pusieron las cosas más difícil para Golden. Quería rechazar la escuela. No quería ir a la escuela, lo cual es el kindergarten. Las 2 primeras semanas se sentía cómodo y los niños hacen eso, pero la tercera semana y entonces está llorando y gritando y entonces me toca llevarla de la escuela a la casa. Me tocaría un momento en que el director estaba afuera y cosas. Sí, sabíamos que algo no estaba bien. Y esto duró alrededor de 5 semanas hasta como lo dijimos, esencialmente siempre experimento con la ropa de mujer y estaba muy cómoda con eso. Creo que a los 5 semanas en esa saga que estaba, de que no sabíamos qué hacer. Y le preguntamos, ¿quieres usar un vestido a la escuela? Estaba esperando por eso. Y ella dijo, sí. Y entonces yo llamé a Molly y le dije, ella quiere utilizar un vestido. Creo que fuimos al almuerzo, le compramos ropa de niña y al siguiente día fue a la escuela lo más feliz que pudo haber sido, muy, muy diferente, donde antes era una dificultad y ese siguiente día cuando ella se sintió cómoda con ella misma, lo pudo expresar.
o a la escuela. Y los maestros fueron con el tiempo, las cosas empezaron a progresar y se puso, entonces estuvo mucho, mucho más cómoda con ella misma y empezó a utilizar, cambió su pronombre. Los maestros también trabajaron con nosotros para que ellos pudieran entonces adaptarse y poder dividir, por ejemplo, en niños y niñas. Mantuvieron bastante la línea de comunicación con nosotras, pero necesitaban algo. Siempre estuvieron allí por ella. No pudimos hacerlo mejor o sin los maestros y sin los directores. Era bastante crítico la idea. Era creo que eso, la escuela se quitó eso definitivamente, dividir los salones en niños y niñas, y trabajamos en las escuelas para poder tener una alianza con los arcoíris, y a los niños les gusta y les gustan entonces conocer a otras familias, sean LGBTQ, y empezar entonces una comunidad dentro de la escuela. Los maestros y los del personal de la escuela siempre han sido y continúan siendo increíblemente importantes para Holden, y han hecho un trabajo bastante importante, así que gracias a todos por todo lo que hacen. Molly, no sé si quieres hacer en cuanto a lo que quieres hacer alrededor del distrito en cuanto al currículo, por ejemplo, tener lecciones que son más inclusivas. Yo estaba aprendiendo con ellos. Me dijo, abre y hace entonces un entrenamiento para su escuela. Lo hicimos, y lo hicimos con los maestros y el personal, y hemos entonces, ahora hacemos parte de la comisión de Arco Iris, y es una fuerza de trabajo de liderazgo que se enfoca en cuanto a la seguridad y el currículo inclusivo para todas las familias LGBTQ. Además, algunas de las cosas que nos estamos enfocando en cuanto al distrito y para todos los maestros y todos los miembros del personal, estamos buscando datos y cómo estamos preguntando. Pero hace parte de la fuerza de trabajo y asegurarnos de que nuestros estudiantes sean el centro de nuestro trabajo y traer todos estos, traer todas las voces de todos los niveles para entre los administradores, incluso la comunidad. Es importante mencionar de que hemos traído más bienestar y salud a nuestro distrito. Incluso cuando estamos incluyendo todas las identidades sociales, sexuales, de género, creo que estamos haciendo gracias, Dan y Molly, por estar aquí. Mucho de lo que ustedes están hablando es exactamente lo que
a la Comisión de Acción de LGBTQ que el CELEM ha estado haciendo. Así que cuando estamos pensando en cosas que están sucediendo, hay muchas cosas en acción que están sucediendo en Salem. Creo que quiero mostrar un videoclip de Mark y después podemos entonces compartir tu experiencia y la terminología. Okay, seguimos con la terminología. Okay, una forma de que una persona puede saber que está seguro o sobre todo en la escuela es sabiendo cómo estos términos significan. Por ejemplo, Holden es un niño un poco más joven, no sabemos quién es, los niños en qué momento entonces se dan cuenta, pero hablamos de que por un poco del lenguaje, el lenguaje evoluciona mucho. Así es que tener estas conversaciones con jóvenes pequeños, con los jóvenes que se están identificando ellos mismos, así que estamos trabajando de algunas cosas. Estamos hablando de el sexo biológico, lo que decir, lo que fuimos asignados al momento de nacer, ya sea hombre o mujer, la identidad de género. Por ejemplo, es cómo se piensa una persona, si por ejemplo es un niño, pero no se siente como niño. Y como para algunos niños no se sienten de esa forma, no sé, significa que no son binarios, para algunas personas que no hayan escuchado, es decir, que hay dos géneros. Esas palabras que tenemos anteriormente como niño o niña, definitivamente entonces no identifican a esa persona. Como la mejor forma entonces de tenerlos en un lugar seguro es haciéndole preguntas y cómo mejor podemos ayudarlos. Por el hecho de que usted cometa un error, pero está bien, pero se puede corregir y seguir. Pero más tiempo que usted ponga en hacer algo, más fácil se convierte. Así que es poniendo entonces ese esfuerzo para que los niños entonces, por ejemplo, que no pase, si por ejemplo comete un error, no quiere decir que sea una razón para no usar el pronombre que esa persona quiere. Las expresiones de género, por ejemplo, la forma en cómo se comportan, la forma en que usan sus pelos, o las mujeres que son un poco más masculinas, o un hombre que es un poco más femenino. Pero es una género. A veces personas pueden diferentes etiquetas, pero cuando estamos hablando de la persona de la orientación sexual es porque están en una yo sabía que todas estas todo esto era, yo sabía que mi identidad de género
Hay algunos estudiantes que están en pre-kinder, de la edad de pre-kinder, socialmente en el cambio, con cosas como su nombre, cómo se identifican y presentan y se presentan como en un punto a sus padres y no saben mucho de los recursos. Saben que apoyos para los estudiantes transgénero, como los jóvenes anteriormente. Entonces, cuando la información que se presenta como la ansiedad, la depresión, los problemas en el dormir, problemas en la escuela y con la información que está presente en el punto de la vida del estudiante. Mi mamá, cuando estaba embarazada con mi hermano, ella tenía situación con su salud mental en los dos lados de mi familia y nunca llegaron a realizar o estaban aprendiendo sobre la expresión del género y tenía un poquito de información más cuando estaba en el quinto grado. Yo tenía mucha ansiedad cuando comencé dos o tres años antes del segundo o el tercer grado. Estaba nervioso sobre el video de la pubertad, de cuando cambian el cuerpo de los niños, y también mis padres habían decidido mantenernos en la casa para poder ver los videos y tratar de ver lo que se veía con los otros estudiantes en la escuela. Y después yo veía esos videos y decía, bueno, sabe que cuando hablé de cambios del cuerpo en la casa, no tienes que ver los videos en la escuela con la enfermera. En ese tiempo llamó a mi familia y dijo que ustedes son la única familia there was about a year where I sort of knew that I was transgender, but was deciding, do I transition? En una que una algo que yo me expresaba como en una forma masculina, y habían situaciones en cual causaban la desconexión. En ese punto, cuando yo jugaba con los varones en basquetbol, en baloncesto, yo parecía como un varón y los niños realmente no notaban la diferencia versus como cuando comenzaba a la edad casi la secundaria. Entonces, esas consecuencias sociales de las hembras o varones y no tratar de tener dormir en casa de otros estudiantes se hacía más difícil ya cuando tenía de 14 o 15 años. Y en ese tiempo acepté que ya yo era transgénero y llegué a conseguir más información en línea, videos y información de los hombres que son transgénero y cuáles llegaron a documentar su transición. Yo no quería ser transgénero y había muchos años donde los transgéneros decidían su transición. Yo por poco cometí un suicidio porque hubo un punto de que yo tuve mi salud mental no estaba, no tenía el apoyo adecuado. Entonces el abuso, los problemas en las escuelas, y hasta que yo llegué a decirle a mis padres que le mandé un mensaje de texto a mi mamá, aunque estábamos en la misma casa, que yo no estaba cómodo diciéndole en persona. Mis padres inmediatamente llegaron a ayudar y a decir algo de lo que sospechaban y que sabían que cuando estaba más joven me preguntaron si yo estaba teniendo dificultades, que si era gay o si era lesbiano, y que tú eres un varón y que
solamente naciste con el con naciste naciste un poco diferente. Entonces, con la información de transgénero, yo hice todas las preguntas y no llegué a recibir el apoyo de mis padres. Pero ya después que llegué a hacer la transición, llegué a verme yo mismo, y yo sé que cuando llegué a la universidad y a llegar a casarme y a tener hijos o un trabajo, o llegué al punto de que tenga la vida que yo nunca pude, no llegué a ver el futuro como lo veía antes. Entonces, para alguien que estaba deprimido, que tenía pensamientos de suicidio, tener un futuro donde el mundo no ve en una forma verso como uno se ve en sí mismo, fue lo que me conectó al recurso de las escuelas seguras, el programa de las escuelas seguras, en cuando yo llegué a cambiar y a tener mi transición. Entonces, gracias, Landon. Entonces, esto es un poquito sobre más información de los laboratorios y de las personas que sinceramente tienen tiempo para algunas preguntas. Entonces, los estudiantes de la ley de antidiscriminación que continúan en como un movimiento de derechos civiles de los 70, originalmente tiene 5 categorías. Originalmente tenían la raza, el color, sexo, religión, nacionalidad, origen de nacionalidad desde el 1993, y los estudiantes llegaron a hacer política de los próximos 20 años para incluir identidad de género como una lista. Entonces, en ese punto, todas esas categorías llegaron a ser más protegidas en la igualdad. Los baños, los lockers, las acomodidades del currículo, las léticas, prácticas cuales normalmente no se habían creado los espacios para poder, espacios de seguridad, los espacios de aprendizaje que queremos que las escuelas tengan, de los lugares constructivos en cuales llegan a no tener esas situaciones de apoyo. Entonces, aquí cuando yo le avisé a mi mamá a los 16 años, yo tenía 16 años y ellos me botaron de la casa. Mi mamá me dio golpe, mis hermanos y también me cayeron a golpes. Yo no sabía mi forma en cómo mantenerme yo mismo y era terrible. Debe de apreciar a la persona porque es algo que no es fácil de hacer y de decir a alguien que llega a darte esa información, y debe de que ellos se tienen esa confianza para darte esa información. Ellos quieren que tú los ayudes, que las personas que lo vayan a ayudar en esa manera, sabe que en esas situaciones debe de tener esos esfuerzos pequeños y entender y ayudar a comenzar un entendimiento de que viene de dónde vienen los individuos, porque esa persona realmente quiere ir donde ti para saber exactamente cómo lo puedes apoyar y que ellos se tienen y dejarte saber que te tienen confianza. También como los padres y los estudiantes, los niños que se identifican como LGBTQ, quieren ir a los desfiles conmigo. Mi familia me ayuda ahora y sé cuáles preguntas hacer y cómo responder y ayudar a otros estudiantes que son de Haití. También aquí en América, los estudiantes que van a Haití
o que viven en Haití pues son forman parte de las familias haitianas. Por lo menos yo ahora tengo la habilidad de decir y la suerte de decir que mi familia ahora me apoya, y solamente tengo que ir a los recursos que están disponibles, y finalmente los tengo de nuevo. Me siento muy orgulloso y bendecido, y me alegro que cada día tengo el entendimiento que ellos sí en realidad me aman y entienden y me aceptan como yo soy. Entonces pienso que este video que acabamos de ver habla y da mucha importancia de las cosas que contribuyan al desarrollo y al bienestar del estudiante. Los estudiantes tienen varias cosas que ellos quieren hablar con esas cosas, y ellos en realidad enseñan que las personas pueden cambiar en realidad, y también puede ayudar a las personas en las escuelas, Mark o Pam, y el enfermero de las escuelas fue el individuo que llegó a apoyarnos. Entonces aquí está presente Molly, que ella también a Bali, y también quería ver si tú querías hablar algo sobre la Comisión de Acción de LGBTQ como parte de las escuelas públicas de Salem, porque eso son una de las formas en cómo pueden escuchar y también tomar acción en los diferentes esfuerzos. Entonces, hola, yo me llamo Molly Robinson y soy la supervisora de Servicio Social y Emocional de las Escuelas Públicas de Salem. Tengo suerte de que formo parte de este grupo, y nosotros tenemos una subvención que usamos para comunicar información con diferentes individuos en las escuelas. También tenemos un grupo de personas que durante los años han podido ayudar, y también tenemos padres. Tenemos la habilidad de conectarnos con estudiantes, tenemos miembros de la comunidad, diferentes personas que están disponibles para mirar a todos los aspectos de las escuelas públicas de Salem y los puntos de accesibilidad, y también para crear un lugar donde se puedan sentir cómodos y bienvenidos, también para la comunidad LGBTQ. Y también en otros años también pueden trabajar para desarrollar a la comunidad gay y las otras alianzas que están juntos con los que se identifican LGBTQ. También hemos llegado a ver los idiomas que están en los foros de las familias, y ayudamos a mandar información a las familias para que ellos puedan llenar regulaciones también sobre los espacios y los cambios de nombres, entendiendo los nombres de los estudiantes, cómo ellos quieren identificarse, también en cómo podemos trabajar con la comunidad, y en cómo ellos pueden ayudarnos durante los años. También comenzamos una página de Facebook con Liz, probablemente para tener la habilidad de comunicarnos con familias, y es una plataforma por las redes sociales. Hemos hecho este comité, mandamos correos electrónicos, si en el caso de que hay personas que tengan preguntas o preocupaciones de cualquier cosa que hagamos, el currículo del departamento, y también participamos en el mes del orgullo, en el mes de junio, en cual también tenemos diferentes organizaciones que trabajamos juntos con ellos, como NAGLI y el GSA, que también nos ayudas con unos entrenamientos por algunos cuantos años en las escuelas. Tenemos mucho que hacer, pero continuaremos el trabajo. Gracias por ser tan abierto y la habilidad de ayudarnos con la comunidad
y ayudarnos con Gracias todo eso. Por todo el trabajo que has hecho durante todos estos años y ver la diferencia que está haciendo esta comisión. Algunos de estas comisiones han sido bastante muy buenos abogados para mover las escuelas hacia esta diversidad. Hemos trabajado con los administradores y todo el equipo de administradores y permitir que las escuelas locales, los líderes escolares, cuáles son los puntos de acceso y cuáles son las conversaciones con todos los miembros, todos los tutores y cómo tenemos conversaciones y entendemos estos temas. Queremos poner otra voz en este salón para movimentar. Y este es Eli en estos momentos. Este es los padres de Eli. Eli transicionó de hombre a mujer y su padre hizo este video para educar a los niños, a las personas.
una algo más aquí, una de las 90% de las personas dicen que es cerca de personas que son gay, bisexuales o lesbianas. Y creo que fue a 8% al 16% de personas que han sido cerca de transgénero. 18% dice que en Salem han visto un fantasma. Que las cosas están cambiando rápidamente con la, pues, las exposiciones en los medios de comunicación y niños como Joven y Eli. Aquí con Eli, que tiene un sentido de sí misma, y nadie va a cambiar eso. Y sé quién soy yo. Y todos ustedes son un buen ejemplo de que eso es un ejemplo de que el miedo no tiene la última palabra. No sé, es decir, no tiene por qué estar en el camino de ser ustedes mismos. Es que hay que querernos a sí mismos como somos y tener todo el apoyo. Todo lo que quiero decir es que esto es todo acerca de amor. Así que estas son personas, un lunes a las 8:15 teniendo esta conversación. Así que gracias por permitirnos esta conversación. Si nos pueden decir qué van a hacer o cuáles han sido entonces los siguientes pasos que irán a tomar. Si quieren más información, por favor, pueden comunicarse conmigo o también la Comisión de Acción de LGBT, que es un recurso bastante importante. Yo sé que algunas personas no están familiarizadas con los acrónimos. Hay muchos grupos en el estado. Creo que el acrónimo Grupo de soportes para padres. Anteriormente diferente, era un poco más inclusive. Ahora hay otros. Si ponen en Google GBT flag o Negley y pueden ver que hay una gran red de apoyos, de grupos de apoyos para padres. Gracias, Mary, porque han sido bastante. Molly debe saber también, creo que Negli estaba en el centro comercial. Sí, es cerca de New Liberty. Dos cosas, quisiera asegurarme de que todos los diferentes lesbian, gay, bisexual y transgender, creo que estamos hablando acerca de entrenamiento que es para todo el mundo. El plan es que si hay padres allá afuera que tienen estudiantes, de que ellos entienden de que pueden tener, que el plan va a cubrir a todo el mundo. Gracias, Mary. Es interesante porque donde estamos en orientaciones sexuales hace 20 años, es lo que estamos entonces en identificación de género en estos momentos.
Creo que tuve un director que me llamó de una niña lesbiana que estaba diciendo que trataba muy mal y no era quien se le sí, así como usted lo está diciendo, necesitamos estar prestando atención a todos y no a alguno de ellos. Era una situación en que había sido ya maltratada por un grupo de estudiantes y todos tenían sillas y estaban en la última parte del bus y no sabía qué, porque no se sabía lo que estaba sucediendo detrás. Y creo que ella no quería decir nada porque creía que iba a empeorar, pero hay otros estudiantes que se dieron cuenta. Los administradores estaban devastados porque habían sido bastante proactivos y respondiendo a la comunidad. Creo que es bastante importante que estamos prestando atención a todo esto. Creo que SILEM ha hecho bastante para ser inclusiva con todas las familias, pero no podemos prestar menos atención porque tenemos que estar vigilantes de lo que está sucediendo. Y creo que lo que también es importante es reconocer que los estudiantes, cualquier cosa que puedan apoyar a los estudiantes en esta situación, algo que hace diferencia en el clima de las escuelas son los estudiantes y es la norma. Si es que no estoy seguro, no me sorprende que haya sido un estudiante quien hizo una diferencia en la vida de esta chica. Ha habido muchas transiciones acerca de personas yendo y viniendo, pero de verdad que agradezco la manera en que el distrito ha apoyado a sus estudiantes y ha apoyado a los líderes estudiantes. Creo que cuando recibo una llamada acerca de esto de intimidación o acoso, siempre pregunto cuáles son los niños que pueden entonces fortalecer. Yo recuerdo yo mismo siendo gay porque no me gustaba, no me gustaban los deportes. Recuerdo que reconocí de que prestar atención y tener un soporte y un apoyo en eso. No tienen que estar marchando en todos los Pride, pero eso ayuda, pero no tienen que llegar hasta ese punto. Es ayudar a esa persona, es decirle a que el niño es maravilloso, no dejarlo de que el miedo los invada. Cualquier cosa que usted pueda hacer para apoyar a los estudiantes, sus voces y su liderazgo, va a ser en todo lo que tenga que ver. Can you just give a little overview of that? Yes. Yeah. So I think that really where the focus right now is both. Un momento es para continuar apoyando los líderes, liderar con los estudiantes y tener capacitación y conversaciones acerca de ello. El primer paso sería trabajar con los administradores y cuáles serán los puntos de acceso para tener esas conversaciones en las escuelas individuales. Así que allí queremos empezar con el comité escolar y toda la comunidad para que sepan que estas conversaciones van a tomar lugar
en una forma en que va a ser específica a la cultura de sus escuelas y sus comunidades. O se refiere a las personas que trabajan en el distrito o los directores. Ah, sí, estamos hablando de los dos. Es decir, cuando tienen a todos los directores en mensuales, en otras. So, así todos estamos en la misma página y estamos tratando de trabajar en la misma misión del. Trabajar en los componentes de contexto, de empatía, porque es importante hacerlo, hechos, terminología, poner las cosas en acción y cómo entonces hablar acerca de habilidades de construcción que puedes hacer para tratar de usar un lenguaje diferente o cómo reconocer un lenguaje que sea un poco agresivo. También hablamos un poco acerca de formas en cómo traer entonces administradores, así como hizo en Holyoke. Sí, tenemos. Sí, el entrenamiento que hiciste para mí, lo que hiciste el equipo era fabuloso y ayudó mucho. Alguien lo dijo anterior, las más prácticas que tenemos, lo más que ellos tienen la oportunidad de ayudar para hacer preguntas y se identifican con la terminología y también ayuda para crear espacios seguros para los estudiantes y también ayudando a apoyar a los estudiantes que identifican LGBTQ. Una cosa que yo he encontrado, que he escuchado, que es de buen uso, es algo que Jeff ha mencionado, ayudar a los datos y información y los compañeros de los equipos de hablar sobre las diferentes situaciones en trabajando con familias que posiblemente no saben cómo o son resistentes a en apoyar a los estudiantes en cada situación con los empleados que nosotros trabajamos con los otros estudiantes para prevenir el bullying. Queremos creer que esto no pasa aquí, pero definitivamente eso sí sucede aquí. Entonces, eso es algo que es increíble y entendemos que eso sucede. Sí, gracias. Nosotros hablamos de cuando las personas son mantenidos en o discriminados, que el afecto del aislarse y también en la desconexión entre el miembro y de la comunidad, eso es todo es conectado al empoderamiento. Entonces, cuando las personas no están conectadas juntos, también con los padres o otros padres, los enfermeros que en los distritos de las escuelas saben que hay otros padres que también están comunicando y colectando información de poco a poco mientras tienen información de la situación de los estudiantes de ellos. Nuestra posición nos ayuda a conectar a personas con los diferentes recursos y lo que está sucediendo en la realidad. Cosas de que podemos hablar que vienen y diferentes temas que vienen al día. También estamos mirando los datos y la información que llega del estado, de la encuesta que se le mandan a los jóvenes cada año y también mirando a los datos que son colectados que resultan en los apoyos para los estudiantes identificados como LGBTQ. También que es algo que Molly está encargada de ver. Entonces, cuando otras cosas y oportunidades
que continúan, ayudan a continuar la conversación y reconociendo que todo eso tiene que ver con tener la oportunidad de aprender, de hablar, tener la justicia de literatura, y también hablando sobre las agresiones, que aunque sean pequeñas, a veces tan pequeñas como, más pequeñas que el racismo, la homofobia, la transfobia, y que también con los psicólogos, cosas y diferentes apoyos pueden ser la diferencia positiva. Entonces, también cosas que tienen que ver con relacionado con el estrés en cada escuela, que puede ser relativo a lo que es el tiempo de las personas. Entonces, cuando van a la escuela, pueden entender diferente información. Entonces, esta mañana, contactando a los administradores, entonces fueron maltratados en el autobús. Quieren apoyarlos y darle información a las escuelas en cómo manejar esas situaciones. Es como quitando la alfombra de debajo de los pies y tratando de ayudar y aprender de las oportunidades en el distrito. Kim, usted tenía la mano hacia arriba, tenía alguna pregunta. Tengo que salirme en el momento, pero quería darte la gracia antes de yo salir. Me encanta que pude formar parte de esta reunión y que pudiste tomar un tiempo de tu horario ocupado para compartir esta información con toda nuestra comunidad. La ciudad de Salem le da orgullo en ser una comunidad inclusiva, que tiene valor para ser inclusiva y también diferentes lugares de apoyo. Entonces, nosotros puede ser más inclusivo, forma de tener diferentes señales, como de enseñar amor, apoyo a las personas, y eso es algo que es inclusivo y reconoce la situación social. Y entonces que podemos ir, que podemos usar un baño sin que nadie pueda mirar al lado, usar la identidad correcta. Es un privilegio de tener formar parte como un grupo dominante, pero hay personas también que están desarrollando y no tienen esa habilidad. Entonces, esas son formas que forman gran parte de lo que ayuda a sentir a los estudiantes seguros. Hemos hecho mucho del trabajo y me da mucho orgullo de tener a Mary, que ha trabajado con nosotros por décadas. Y quiero darle las gracias a todos ustedes y aprecio todo el trabajo que ustedes están haciendo. Steve, muchas gracias a su liderazgo, a Molly, a Liz y al resto de la comisión por todo el trabajo que han hecho hasta el día, y a algunos de los padres, que incluyendo a Alexis y otros miembros que han tomado la encuesta a la familia
LGBTQ. Pero les quiero dar las gracias a todo lo que llegaron a contribuir a esta noche. Quiero dar un minuto para las personas que quieran salir y continuar de sus vidas. Muchas gracias, Molly, gracias. Y Leo y Dan, y gracias por estar presente. Tenemos dos Mollys disponibles. Vamos a tomar un minuto. Regresamos a Steve y tenemos unos cuantos. Es difícil seguir a la información que da Jeff. Tenemos una breve presentación. Quería tomar una nota sobre los días de nieve, que son importantes de discutir esta noche. El departamento no ha aprobado para poder tener sesiones virtuales durante los días de mal clima. Entonces, este es el tiempo más estresante del año, pero nosotros vamos a tener días tradicionales de días de nieve, cuales son proveídos del Departamento de Educación. Entonces, hay algunas cosas adicionales que nosotros vamos a continuar la conversación con los valores y prioridades que tenemos en las escuelas públicas de Salem. Entonces, creo que tenemos una idea bien concreta de la historia de Salem y que cual quiere continuar a trabajar para ser más inclusiva. Y Lizzie Adam ha hecho todo este trabajo y han hecho el trabajo de tratar de ver cuáles son esos valores en ayudar en cómo podemos identificarnos, en cómo somos, qué creemos, y también compartiendo que queremos conectarnos y qué queremos hacer en el futuro para crear un nuevo logo. Y también quería compartir que estamos pensando en hacer cosas que son únicas a las escuelas públicas de Salem, cuáles son obvios que estamos usando el de la ciudad en el momento, pero buscando algo que sea más inclusivo a las 11 escuelas que están en las escuelas públicas de Salem. Y ahora les voy a dar la oportunidad a Adam y Liz. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Denme un momento. Buenas noches a todos. Sé que están en la llamada, pero quería darle las gracias a Jeff, Molly, Dan y a todos por estar con todos esta noche. Quiero decir lo mismo que dijo el superintendente, que para darle seguimiento a lo que acabamos de aprender es bien difícil, pero quería tomar este momento que los primeros meses tuvimos que tomar una pausa y tomar una reflexión de los momentos importantes de pensar en los valores de las escuelas y también compartir de lo que creemos y de los que tenemos que aprender para seguir adelante. Entonces Liz y yo tratamos de tomar estos últimos meses para crear esas oportunidades en compartir con la comunidad. Comenzamos a mirar con los valores de ahora y llegamos a trabajar atrás del 2017 para comenzamos este proceso en crear una página nueva, una página que en realidad
time for us to revisit the work and examine whether or not these values need to evolve. We didn't want to just have us making a decision that doesn't work that way. We really needed to engage a lot of stakeholders in the process. And we wanted it to be a very inclusive process for staff, for students and families to have all those voices in our conversation. I'll talk a little bit about the process that Liz and I engage the community in. So we started by reaching out to staff, families, and really most importantly, our students at the secondary level and trying to seek feedback and lead some focus groups in all three stakeholder groups to learn more about how the community is feeling about core values right now in our community. Next slide, Liz. Valores fundamentales. En vez de preguntarles a las personas, en vez de preguntarles qué eran los valores fundamentales o que le preguntamos qué era lo que ellos pensaban que es más representativo o más representante para el distrito. Para los estudiantes, ¿qué es lo que más desean ustedes para una experiencia escolar? Y en las familias le preguntamos cuál era una cosa que le gustaba más de la escuela de su niño. Las respuestas fueron 60 de miembros, 500 de estudiantes y 280 familias. Los temas que salieron más a estos procesos, pueden ver aquí en esta, para que puedan verlos y lo puedan leer. Y hay unas similitudes con los valores en el 2017. Estos 9 son de los 3 grupos que usted emergió. Sí, esos son los comunes en algunas de las conversaciones y en las respuestas de las encuestas. También es importante que podamos identificar de los temas, es que también fue que algo vino bien claro con las familias y el personal, es cómo esto luce en la práctica y cómo estos valores fundamentales, como sabemos que están inmersos en todos nuestros. Estos son ejemplos, estos son los respeto, es un. Por ejemplo, si el respeto es el valor, entonces tratamos a todos como queremos que nos traten a nosotros. O sea, es decir, tuvimos idea de cómo podemos vivir estos valores y no solo cómo mencionarlos. Facilitamos conversaciones, gastamos bastantes tiempos con grupos focales. Esto no es una actividad solo. Esto fue bastante responsabilidad para tener la retroalimentación de la comunidad. Y cualquiera que quiera dar alguna, que pueda compartir o alguna retroalimentación, puede mandarlo a publicrelations@salemcat12.org. ¿Y qué significa todo eso a práctica que hicimos? Esto tiene más que ver que solo crear un logo. Los valores tienen que estar en los valores fundamentales incluidos en la página web. Es que utilizamos las palabras como inspiración y cómo vamos entonces a utilizar nuestro logo, es decir, nos están ayudando aquí en una empresa local de Salem, nos está ayudando a realizar el logo y el website que les voy a mostrar en estos momentos. Tenemos estas opciones hasta estos 4. Lo voy a dejar aquí en la pantalla para que ustedes los puedan observar.
Okay, ¿cuáles son nuestros próximos? Queremos poner estos logos para el público, para que puedan votar. No queremos ser los que cojan. Le vamos a dar a la comunidad que puedan entonces decidir cuál es el logo que ellos quieren tener. Vamos a tener entonces, van a tener entonces a la oportunidad la comunidad de escoger cuál es el logo que mejor lo representa. Estaríamos entonces lanzando este logo en diciembre 20 y después de que los valores fundamentales hayan sido determinados, entonces vamos a hacer varias líneas lemas para los logos. Estoy un poco confundida si esto va a estar no, ¿por qué no? Entonces lo hubiésemos esperado entonces a que hubiésemos definido los valores primero. No estamos necesariamente quitando los valores, simplemente no veo ninguno de esos logos traer alguna de esas imágenes, de alguna de esas, además de la parte de la académica, había una de pertenencias, había... hay veces que visualizarlo en un solo logo, creo que este es difícil a veces de verlo. ¿De verdad? Cuando Adam estaba hablando, creo que el comité escolar es que tenemos, vamos a tener opinión. O los valores que hablara acerca de esta. Sí, es que vamos a trabajar, pero ya hicimos entonces los logos. Lo que quisiéramos hacer es que tenemos un retiro en enero y una de las cosas que queríamos discutir es tratar de redefinir los valores y últimamente lo que tuviéramos que tener una decisión del logo y de los valores hasta que tengamos los retiros, hasta el retiro. Yo creo que tengamos una retroalimentación de la comunidad de logos, pero la idea es que podamos entonces recolectar entonces la idea de los valores. Yo creo que necesitan algunas unas explicaciones de por qué fueron seleccionados, pero creo que sería mejor que hiciéramos una decisión final de los logos y del lema y de los valores cuando podamos entonces discutir estas opciones. No sé si tenga un logo que tenga que explicar. Eso es solo yo pensando. No, lo que usted menciona es que quiere tener uno que el logo necesita una explicación a la comunidad. Pero si necesita explicación, entonces no es un logo muy poderoso. Yo creo que es bastante reflectivo.
Yo espero hasta enero. Aprecio la actualización aquí, creo, lo que observo y mis interpretaciones de las, yo creo que es mejor que esperemos a que tengamos esas conversaciones, porque me parece un poco en que íbamos a reportar luego. Yo creo que tiene sentido que hagamos eso en cuanto en los logos, que es bastante claro que la identidad de CLM estaba allí. Yo creo que es los colores que se fueron utilizados, creo que también unas estrellas en diferentes colores, creo que demuestra todas las identidades, y también hay un número de escuelas que tenemos en el distrito. Yo creo que los logos yo espero que haya una conversación un poco más profunda en la retroalimentación, pero en cuanto a la de los caracteres o lo de los yo no sé si es eso es una capa o eso es una es un símbolo neutro del cuerpo. Eso, no sé si son caracteres, stocks. De pronto pensar en otras. Creo que hay otros símbolos y que representan, yo creo que si hay de pronto la oportunidad entonces de dar retroalimentación en lo que vimos aquí, de pronto podemos enviar un email. Son 13. Yo pensé que era el número. Sí. Creo que queremos dar retroalimentación acerca de esto un poco más profunda. Yo no quiero permítanme. La otra que quería hablar es acerca de la página web con muchas personas del distrito escolar, y los maestros, y para hablar acerca del contenido. Esto es bastante un proceso bastante largo que empezó en abril. Y finalmente hemos llegado a un lugar donde queríamos estar y creo que todos estamos felices en donde estamos. Si es que estamos listos para lanzarlo, no hay una website que sea final, al final cuando esté ya lanzada, es asegurarse que se pueda mantener. Siempre podemos agregar más de las detalles a la página web. Estamos bastante emocionados de poder lanzarla en el 20. Esto sería como más o menos cómo va a lucir la página web. Es muy fácil de navegar, es limpia,
Va a ser bastante, va a ser bastante importante. Vamos a poder estar en comunicación con nuestras con nuestra familia, la familia, para poder navegarla. No, me parece que se ve mucho mejor. ¿Hay alguien más? Tenía una pregunta de lo que vi en esa página. Había información en la en el logo, si donde dice la información de las escuelas públicas de Salem en el espacio en la izquierda. Sí, por ahora el texto se entiende que se va a quedar como está. Y también que solamente habían las diferentes opciones. Bueno, está bien, habían otras preguntas, no, pero solamente quería decir que me encanta mucho y que la fotografía, que yo sé que va a cambiar con tiempo, pero se ve muy bonito. El idioma y el lenguaje es bien visible. Y las opciones que tienen han hecho un buen trabajo y me encanta. Gracias. Si hay alguna persona, sí, bueno, quiero hablar de nuevo de lo que mencionó Liz. Es un trabajo que es monumental y también que no había realizado todo el trabajo que se había hecho en la página web hasta el día. Yo he visto todo el trabajo que se ha llegado a hacer y también quería avisarle al comité de cualquiera discusiones adicionales. Vamos a esperar para el retiro. También quería enseñarle de que habían otras conversaciones que van a continuar y esperamos que todo sea finalizado después de ese retiro. Entonces, para el tiempo que vamos a tomar de descanso en febrero. Yo quería dejar saber también que por lo menos en las escuelas, en la página también, que han hecho un buen trabajo y que se ve que pueden usarlo más personas. También tiene un buen tono y que las personas tendrán una experiencia más positiva con la página web. Gracias. He estado viendo la agenda en mi teléfono y no mirando a las personas. ¿Hay alguna otra persona? Tenemos diferentes negocios que en la agenda que tenemos que hablar. En el momento nada más ha sido agregado a la agenda y podemos continuar a los negocios nuevos. Entonces, hay recomendaciones en los edificios. En el comité, Jim, ¿tú quieres reportar en eso? Sí, bueno, el superintendente llegó a agruparse con nosotros el 15 de noviembre, explicando que hay $200,000 en fondos para los baños y que sean reparados en la escuela superior. Entonces, para poder usar esos fondos para las reparaciones de los baños, y el resto del distrito y el del comité había votado, y también quiere repartir los $200,000 o 100,000 en el comité y en esos fondos para que puedan votar. Entonces quiero pedirle al comité que si pueden votar para que puedan aprobar la división de esos $200,000. ¿Hay alguna discusión sobre eso? Kristen. Entonces, ¿la escuela superior no necesita la cantidad completa o ese quiere decir que las otras escuelas necesitan los fondos más urgentes?
aparentemente. Entonces, Mariela está presente y puede hablar brevemente. Nosotros no necesitábamos más de 100,000, que era más de lo necesario de lo que necesitaban, necesitaban los fondos para poder. Yo agrego que el resto de los 100,000, las reparaciones puedan ser completadas en esas otras escuelas y ayudan con los problemas que hemos tenido con los estudiantes, y eso puede ayudar, y pienso que eso puede terminar lo que ya habíamos prometido para hacer estos cambios necesarios. Entonces, con esta conversación que acabamos de tener, es importante de ayudar para que sean los baños y más inclusivo. Entonces, sí, los letreros que van a estar disponibles sí pueden ser más inclusivos, y también tener la habilidad para agregar más privacidad y la seguridad del estudiante. Entonces, podemos tener un momento para hacer un voto. Voy a comenzar con Manny. Sí. Ana, sí. Kristen, sí. Amanda, sí. Jim, sí. Y yo, sí. 6 miembros presentes, 6 miembros en la afirmativa. Y pienso que hay otra parte de la agenda presente. Sí, entonces estamos hablando del Museo Peabody Essex. Entonces, Peabody Essex está pidiendo de usar los récords de las escuelas públicas de Salem desde el 1839 hasta el 1861 para una exhibición dentro del museo. Y quería reconocer que Paul Rulon y Mindy Marino, cuales han tenido mucho tiempo en el basement de las escuelas públicas de Salem para conseguir esos récords. Si hay alguna discusión o algunas preguntas, quieran hacer una moción para poder aprobar. Entonces, si no hay discusión, quería continuar con los votos. Manny, sí. Ana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, entonces, ¿de qué es exhibición? ¿Hay alguna información que pueden dar? No, solamente quería decir que sabemos que en nuestras escuelas hay algo único de Salem, y creo que esta exhibición tiene que ver con la separación de las escuelas de los estudiantes afroamericanos en ese tiempo. Y las escuelas que estaban disponibles en ese tiempo. Entonces, mi voto es sí. Kristen, sí. Amanda, sí. Jim, sí. Yo, sí. 6 votos afirmativos. Un comentario rápido. La resolución en el 1844 cualizó a Salem, uno de las 2 municipalidades en América en cual han tenido escuelas separadas en ese tiempo. Entonces, con respecto a los reportes del comité, hay otra recomendación. Queremos ver las pólizas o las políticas del comité. La señora Anuncio tiene unas recomendaciones de la póliza de no discriminación y la póliza 11, cuál es que tiene que ver con la distribución de esas noticias y las lecturas. Tenemos que ver en el tiempo a ver quién puede aprobar. Entonces, estas pólizas son aprobadas y vamos a continuar con los nombres. Manny. Perdón, que en el momento estoy tosiendo. Mi respuesta es sí.
mi esposa y mi suegro me están ayudando. James Fleming, sí. Amanda, sí. Kristen, sí. Ana, sí. Yo, sí. 6 miembros votando en la afirmativa. Todo aprobado. Ana continúa de nuevo. Quiero hacer un presupuesto para continuar, para tomar nota que la política 1104 de la cerradura de para poder cerrar o la apertura y para poder dejar salir a los niños y aprobar para que no se hagan cambios a esa política. No va a continuar por las 3 semanas. Esto es para aprobar esta noche. Entonces, los comités escolares y las resoluciones y cualquier preocupaciones. Estoy bien, estando bien, estoy viendo al grupo, a ver si terminamos ahora. Manny, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. Jim, ¿estás para poder terminar la reunión? Me alegra que habías regresado para poder terminar la reunión. Ok. Jim, sí. Amanda, sí. Kristen, sí. Ana, sí. Manny, sí. 6 votando que sí. Muchas, muy buenas noches. Buenas noches a todos.